Prima, buenas tardes, felicidades por el programa realmente. Y bueno, vos verás que empezamos hace un tiempo atrás con el proyecto este de 128 integral. Primero acomodamos los fierros, acomodamos lo que es la parte, digamos, la parte motriz, la parte, digamos, de transmisión, ¿no es cierto? Que lo hizo renegar un poco hasta que encontramos un poco de la caja. Inclusive estamos con la caja desarmada acá. Vamos a cambiar un par de cositas, se rompió la marcha atrás ayer probando. Bueno, llevé a acomodar todo este chasis, ¿no es cierto? La parte de diferencia, la parte de la caja, la parte de transmisión. Logré un equilibrio realmente bueno, se pudo apreciar en varias oportunidades. Y bueno, llegué hasta que el motor no soporte más que los 2,20 kg de presión que normalmente estoy usando en el motor turbo. Por lo menos yo uso ese, hay gente que usa mucho más kilos, yo no, porque son motores que enseguida soplan la junta, te rompen una cosa u otra. Tomé la decisión de poner un motor más grande. Ahí vamos a poner el motor Tempra, 2 litros, lo tengo comprado. Y en el transcurso del momento, pensando un poco y reflexionando y sabiendo lo que a mí me gustan las cosas, los desafíos más raros, digamos, se me dio la idea de poner otro motor más. También con turbo, ¿no es cierto? Bueno, estamos teniendo cálculo que es muy bueno, muy buenas. En las pocas pruebas que hemos tenido, me está dando muy buenas satisfacciones. Estamos acomodándolo, ¿no es cierto? Primero dije, bueno, ¿cómo lo ponemos? Porque no había forma. Primero lo puse adelante, no daba, cruzado tampoco. Y en un momento se me olvidó poner lineal. O sea, lo puse en paralelo, digamos, en forma de L, digamos, lineal. En vez de transversal, lineal. Acoplado, ¿cierto? Al cigüeño del otro. Bueno, fabriqué una caja, un movimiento cardánico, que eso me llevó varias horas, varias pruebas, que se cortaba, que vibraba, que se rompía. Hasta que logré el equilibrio justamente ese. Hoy no tenemos roturas ahí, hemos tenido varios ensayos, está dando muy buenos resultados. Uno va tomando todas esas cosas y acoplándolas a gusto de cada uno. Yo lo pongo de una forma, mejor otra gente te dirá, ¿para qué renegar si todo bien hecho? Y bueno, el que tiene plata y lo puede comprar, y puede comprar ingeniería ya probada, y bienvenido sea. A mí me gusta agarrar el torno, agarrar un pedazo de fierro y buscarle la vuelta. A lo mejor renego más, pero es mi gusto, es mi hobby. Es la pasión que uno tiene y la carga de tierra que uno tiene en esto, ¿viste? Es importantísimo el apoyo moral en todo, porque uno por ahí se le rompe las cosas y te bajonea y da así. Y bueno, y van y medio con bronca y te acosta y tenés una persona que te dice, no, negro, como una negra que es importantísimo en esto, ¿viste? Porque me apoya, me abanca en todo. Ella, por ejemplo, me dice, no, me agarra el brazo, venga, si está totalmente... Va a salir adelante. Y uno eso, bueno, el otro día se levanta de nuevo con el espíritu de otro levantado, ¿viste? La idea mía, la fecha a donde yo quiero llegar, una fecha muy importante, todos sabemos que es la de Mendoza. Esperemos llegar para poder compartir con los mejores, ¿no es cierto? Para estar dentro de los mejores. Calculo que si las cosas me dan y la suerte me acompaña, elementos hay. Ya se hubo un par de pruebas donde el auto se dejó, ¿viste? Tetear por mí personalmente y sé que vamos por buen rumbo, ¿viste?